Bueno, buenos días a, a todas y a todos. Eh, hace unos días presentábamos el adelanto del programa electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre, un acuerdo verde para España, además país equo. Y hoy presentamos otro adelanto del programa, en este caso el, el programa económico, por un país eh, más justo. Este programa complementa las medidas de, del acuerdo verde y sienta las bases para una verdadera transición ecológica justa en nuestro país, lo que nos caracteriza como, como partido. Nuestra transición ecológica necesita, de una, por una parte, una transformación del modelo económico, del modelo productivo de nuestro país, en otro más verde, más justo, más inclusivo, que se enmarque en los límites del planeta y que se centre en las personas sin dejar a nadie atrás. Pero necesita también de una base de justicia social que garantice y proteja a las trabajadoras, los trabajadores. Que defienda sus derechos, que defienda y garantice las pensiones dignas, que reforme el sistema fiscal para que sea más solidario, más verde, más progresivo, más justo, más transparente y que cree mecanismos también de renta eh, para que nadie, ninguna persona, ninguna familia viva en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad. Pero también necesita de un tejido empresarial, un tejido empresarial que trabaje en alianza con el Estado, un tejido empresarial que nos ayude no solo a cofinanciar las inversiones que necesitamos para esa transición ecológica. Que son, ya adelantábamos en el Acuerdo Verde, que rondaban entre 6.500 a 8.500 millones por año, sino también que sea un tejido empresarial más socialmente responsable y más medioambientalmente sostenible. Y por último, necesitamos de un Estado emprendedor, un Estado innovador, un Estado que impulse la innovación, que impulse la transformación tecnológica, que cree nuevos mercados y que nos ayude a entrar en nuevos sectores de más valor añadido. De todo esto es lo que vamos a desgranar. Hoy en, este, en, este, en esta sesión, eh, este programa me gustaría decir que ha sido elaborado por muchas personas que forman parte de los grupos sectoriales de, de Más Madrid, liderado por eh, Más Madrid, el grupo sectorial de Más Madrid Economía. Me gustaría dar públicamente las gracias a todos los que han contribuido, también muchas asociaciones, muchas entidades de la sociedad, sociedad civil y, y otros grupos que nos han dado sus propuestas y, eh, por supuesto, dar también las gracias a Más Madrid Feminista, que nos ha ayudado a recabar todas aquellas eh, propuestas que van para, dirigidas a reducir la brecha digital, la brecha salarial, la brecha en, en cuidados, y que también comentaremos hoy. Simplemente un apunte para decir que hemos tenido unas conversaciones muy fructíferas, muy enriquecedoras con economistas frente a la crisis. Nos hemos reunido varias veces con ellos, hoy esta mañana la, la última vez. Nos han hecho llegar todas sus propuestas para un país más sostenible, un desarrollo más sostenible y un empleo de mayor calidad y me satisface decir que muchas de estas propuestas han sido recogidas en, en, en nuestro programa. Esperamos seguir trabajando eh, estrechamente en el futuro. Y nada más eh, simplemente de dar ceder la palabra a mi compañero Eduardo Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Madrid y compañero de más eh, Madrid de Economía, que nos va a hablar un poco más a un poco más esa parte del programa de un sistema fiscal más justo, más verde, más solidario y más progresivo. Así que gracias. Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Eh, somos conscientes en más país que para poder hacer una transición verde, una transición social y reparar eh, las brechas de justicia eh, social que, que, que existen en nuestro país, necesitamos recursos. Y para, hacer, para tener esos recursos, lo primero que hemos constatado es que tenemos una brecha, una diferencia de cinco puntos o siete puntos de Producto Interior Bruto respecto del área europea eh, a la que pertenecemos. Esto implica que, que la fiscalidad en España es muy desigual, es injusta y que es necesario recuperar principios constitucionales de justicia fiscal. Para eso eh, hemos incorporado una medida fundamental que es el impuesto a las grandes fortunas. Entendemos que a partir de 2,5 millones de euros es necesario que se aporten recursos a, a la hacienda pública española. Eh, queremos que eh, estamos muy por detrás de otros países. La propia OCDE y el FMI han reclamado eh, imposición sobre la riqueza. Con ello recaudaremos aproximadamente unos 10.000 millones, dependiendo un poco de la curva de progresividad que finalmente podamos, podamos poner en marcha. Y eso nos facilitará los recursos para poner en marcha muchas de las medidas que planteamos que van dirigidas a una transición con justicia social. Además del impuesto sobre las grandes fortunas, eh, tenemos necesariamente que modificar el impuesto de sociedades, porque actualmente las grandes empresas tienen, en este caso la, las entidades bancarias, tienen eh, un tipo efectivo del 10 diez, del diez, diez y pico según los años, y es necesario subir 10 puntos nominales el tipo de impuesto de sociedades y bajarlo a las pymes. También vamos a poner en marcha y a empujar para que el impuesto a las grandes transnacionales digitales, que en esta misma semana se está discutiendo en el G20 en Washington entre el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, para que las grandes transnacionales digitales paguen impuestos allí donde dan sus servicios, con independencia de que nos presten sus servicios desde la India, desde China o desde, o desde Estados Unidos. Eh, esto nos permitiría recaudar del orden de 1.500-2.200 millones adicionales y también, eh, obviamente, eh, era necesario revisar el IVA. El IVA creemos que está muy desequilibrado y, y no, no incorpora eh, principios de justicia fiscal y no tiene sentido que las, las fiestas de toros tengan un IVA reducido. O que, por ejemplo, dentro del marco absolutamente prioritario que es la transición verde para nosotros, eh, los aviones tengan un IVA, un IVA reducido. Sin embargo, creemos que hay que reducir el tipo al, al superreducido del 4% de determinado tipo de, de consumos de primera necesidad, como puede ser todo el tema de higiene personal y tema infantil. Y también creemos que es necesario cambiar el IVA para consumos o consumos de bienes naturales, como puede ser el agua. No puede ser que se pague el mismo IVA para alguien que hace uso del agua para llenar una piscina que para alguien que lo consume a diario. Eh, creemos que además hay un punto nuclear de nuestra propuesta tributaria que es también el tema de la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude fiscal en nuestro país es imprescindible. Acaban de sacar el Parlamento Europeo. Unas cifras que dicen que eh, pueden estar rondando los 90.000 millones de economía sumergida en nuestro país. Creemos que con reducir un 10% esa economía sumergida se obtendrían del orden de unos 20.000 millones adicionales también de recaudación. Las medidas contra el fraude, pues yo creo que es de, son fáciles de entender cuando las veáis en el documento. Pero entre ellas eh, es necesario recuperar el principio, el principio que tiene el código penal en nuestro país de que no se puede hacer un abuso de personas jurídicas interpuestas. Esto es un, es un precepto penal y lo, lo, lo cierto es que Hacienda no, no, no está teniendo en cuenta la cantidad de ovillos de empresas, de empresas que, que están detrás eh, haciendo que sea imposible saber quién está detrás del fraude fiscal. Adicionalmente, queremos que la agencia tributaria de este país tiene que tener del orden de unos 20.000 funcionarios a lo largo de la legislatura más. ¿Por qué 20.000? Porque el promedio de contribuyentes que cada agente de la agencia tributaria en España está casi dobla el que hay en Francia y el que hay en Alemania, es decir, que se necesitan de unos 20.000 funcionarios más en la agencia tributaria para poder reducir. Y luego, por último, también necesitamos aumentar los periodos de prescripción de los delitos fiscales. Con esto os he dado un apunte y ahora doy el paso a Laura Carenas, que nos va a contar a todos vosotros. Eh, todas las medidas de economía feminista y de economía de los cuidados, que como queremos que sea una transición justa, son absolutamente fundamentales para nosotros. Laura, bueno. Gracias. Bueno, yo voy a empezar con unos datos para ubicar un poquitín la, la intervención. Eh, en España, los últimos datos de desempleo en el mes de septiembre, cuando hablamos de hombres, hablamos de un 12,3%. Y cuando hablamos de desempleo entre mujeres, hablamos de un 15,6%. El 25% de las mujeres que trabajan o que trabajamos lo hacen a tiempo parcial frente al 8% de los hombres que lo hacen en esta modalidad. Las mujeres ganamos de media unos 13,6 euros a la hora, se nos paga esto aproximadamente de media, mientras que los hombres la media eh, está en los 15,94 euros. Paralelamente, eh, cuando consultamos las encuestas de uso del tiempo, eh, comprobamos que el tiempo que dedicamos las mujeres a tareas de cuidado o trabajo no remunerado ocupa prácticamente el doble del tiempo eh, frente, a los, frente a los hombres. Si hablamos de excedencias... De las 44.000 excedencias para cuidado de hijo que se tramitaron en 2018, el 92% fueron solicitadas por madres y el 8% por padres. Y si hablamos de excedencias para el cuidado de otros familiares dependientes, pues más o menos igual, el 84% de esas solicitudes fueron realizadas por mujeres. Eh, bueno, con estos datos parece evidente que, a pesar de que algunos vuelvan a negar la existencia del fenómeno, existe una brecha salarial. Y existe una brecha en el reparto de cuidados. Partimos de un claro reparto desigual en el mercado de trabajo y en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres y partimos de un reparto desigual en, las, en el resto de tareas, en las tareas de, de cuidado que permiten el sostenimiento de la vida. ¿no? Lo que nosotros venimos a plantear hoy es un modelo, un modelo económico en el que pretendemos que el trabajo remunerado y el no remunerado esté repartido de una manera más equitativa entre hombres y mujeres y donde paralelamente el Estado, las administraciones públicas asuman la parte de responsabilidad que le corresponde en ese proceso. ¿no? Eh, si nos ceñimos a medidas, eh, hablando ya en concreto de las medidas que llevamos en programa en cuanto a esta cuestión, bueno, pues, eh, destacaría eh, medidas relacionadas con facilitar el acceso de las mujeres a, al mercado de trabajo. Creo que la más interesante probablemente sea el, el, el extender el formato de currículum de experiencia o currículum ciego dentro de los procesos de selección, un tipo de currículum que eh, no incluyera ningún tipo de dato personal, que se ciñera exclusivamente a la formación académica o formativa de cualquier tipo y a la experiencia profesional y que obviara eh, nombre, edad o eh, cualquier otro elemento que pudiera estar sirviendo para eh, expulsar a determinados colectivos del mercado laboral. ¿no? Paralelamente a esto, eh, impulsaremos y apoyaremos abiertamente el desarrollo de la ley de igualdad retributiva una vez que se apruebe y planteamos que se desarrolle una mesa de diálogo con agentes sociales que aseguren el cumplimiento del contenido de la ley cuando, cuando esté en vigor. Hay todo un paquete, otro paquete eh, destinado a transversalizar género dentro de lo que tiene que ver con el plan de empleo verde. Eh, Sabemos que el tipo de empleo que se va a generar eh, se orienta fundamentalmente a sectores claramente masculinizados y planteamos una serie de medidas para intentar paliar eh, este fenómeno y asegurar, bueno, pues a través del fomento de vocaciones eh, científicas y tecnológicas entre mujeres jóvenes y adolescentes, eh, medidas de estímulo para las empresas que contraten mujeres, etcétera, etcétera. Dentro de ellas, especialmente interesante las medidas que proponemos dentro de la formación profesional, de la revolución de la formación profesional que planteamos. Si no nos tomamos en serio esto, seguiremos con la profunda división horizontal dentro de las familias de formación profesional y tenemos medidas para intentar paliarlo. Nos preocupa, junto a todo esto, los sectores más precarizados, que además están profundamente feminizados y que tienen que ver, curiosamente, con los cuidados. Nos preocupa muchísimo la situación de las educadoras infantiles, que tienen unas condiciones laborales absolutamente lamentables, teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y la función social que ejercen. Eh, no tienen ningún tipo de reconocimiento en paralelo a ello. Nos preocupa el sector de intervención social, que es un sector profundamente feminizado. <coughs> Perdón. Que aprueba su primer, convenio, eh, su primer convenio colectivo en el año 2018 y que a día de hoy está esperando a que se, a que se haga efectivo. Perdón un segundito. Perdón. Y nos preocupa muy, muy profundamente el sector de trabajadoras del hogar y los cuidados. Eh, este, este colectivo de mujeres, fundamentalmente mujeres, llevan exige, exigiendo que se, que se aplique el convenio 189 de la OIT desde hace años, probablemente décadas. A día de hoy sigue sin aplicarse. Eh, son mujeres que están haciendo reivindicaciones laborales y salariales tan básicas como, como que se les reconozca el derecho a la prestación por desempleo o a la baja de maternidad, que a día de hoy no tienen reconocida. Y en este sentido planteamos una medida muy concreta que es que la inspección de trabajo eh, pueda ejercer su función de control dentro del sector de, de servicio doméstico, eh, entrando donde, allá donde se ejerce la, esta labor, vamos, es decir, en los domicilios. Eh, no es posible que el derecho a la privacidad de las familias esté por encima del derecho al respeto a, a las condiciones laborales de un colectivo amplísimo en este país. Junto a todas estas medidas... Eh, paralelamente, por lo que decíamos al principio, están todas las medidas que tienen que ver con el reparto, conciliación, con todo lo que es trabajo no remunerado. Ahí están las 32 horas que ya las hemos explicado y no me enrollo. Eh, todo un paquete de permisos donde se incluye un permiso específico para personas que cuidan a, a personas que están enfermas. Pero que no, que no requieren de ingreso hospitalario, que como sabemos son la inmensa mayoría de los casos, esto no está reconocido y debería estarlo. Hay otro paquete de garantía de rentas y ayudas que se explicará posteriormente con más detalle. Bueno, en, en definitiva, en, en tanto nuestra visión sobre una economía verde como la visión feminista de la economía nos lleva a la misma dirección: reparto, racionalización y equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo. Eh, seguramente con nuestro programa no terminaremos con los graves problemas de, de distribución, pero eh, sin duda yo creo que estamos, estaremos avanzando en la dirección adecuada. Y os presento, a, bueno os presento, doy, doy paso no os presento a segundo González, portavoz en el Congreso en la Comisión de Presupuestos y candidato por Más País Asturias. Bueno, muchas gracias eh, por la presentación, muchas gracias por venir. La verdad que casi tan urgente como las medidas específicas para combatir la brecha salarial, de las cuales creemos, creo que podemos estar muy orgullosos y orgullosas, porque son medidas muy concretas que creo que son de las más desarrolladas que tiene ahora mismo eh, ningún partido que se presenta a estas elecciones. También tenemos medidas que no por ser eh, ya más conocidas son eh, menos necesarias. medidas para garantizar la igualdad y la justicia social en este país, medidas para que quienes pagaron la crisis de 2008, eh, ahora con la, la recuperación que ya empieza a desacelerarse, puedan eh, recuperar el poder adquisitivo. Y en ese sentido presentamos medidas en el ámbito laboral, medidas en el ámbito de, de pensiones y otras medidas en políticas de rentas que voy a, a contar por encima. En el ámbito laboral creemos que es fundamental que los trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo perdido, porque mientras que las empresas ya hace años que recuperaron los beneficios que tenían antes de la crisis, los trabajadores y trabajadoras aún están muy por debajo. Por lo tanto, es fundamental aplicar medidas que vayan en la línea de recuperar ese poder adquisitivo de la mayor parte de la población de este país, que es la que vive de, de una renta del trabajo. ¿Cuál es la, la medida prioritaria? Como decía, no por ser eh, más conocidas menos necesaria, que es la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que es la principal causante de, de la precarización del mercado laboral desde, desde que se aplicó. Hay que incrementar el salario mínimo interprofesional. Eh, este año está comprometido que, que en diciembre, de diciembre para enero, se suba eh, a los mil euros. Habrá que ver si, si cumplen ese compromiso o si son eh, tan irresponsables como, como lo fueron para repetir las elecciones y finalmente tampoco son capaces de cumplir, cumplir su compromiso. Nosotros vamos a impulsar que se haga en el momento en que entremos al Congreso y, y que se suba a, durante toda la legislatura hasta que esté eh, en el 60% del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea, en torno a los 1.200 euros eh, ahora mismo. Eh, planteamos, como ya, ya presentamos eh, hace un par de semanas, la reducción de la jornada laboral de forma. Eh, tendencial. Lo primero, obviamente, es acabar con las horas extras no pagadas, para eso hace falta reforzar la inspección de trabajo, pero creemos que se puede avanzar en la reducción de esta jornada eh, laboral también para que ese tiempo extra se pueda dedicar a la conciliación, como ya planteamos anteriormente, pero también para la formación, porque eh, en el horizonte que tenemos por delante es fundamental que se haya tiempo para la formación, para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral, para adaptarse a la robotización, a la automatización, para eso eh, las personas en general, los trabajadores y trabajadoras necesitan eh, tiempo para formarse y por eso creemos que esta medida de planes de formación complementa muy bien con la, la reducción de, de la jornada laboral y luego medidas que son de sentido común y que aún no entendemos por qué no se pudieron hacer en anteriores legislaturas, como por ejemplo eh, regular eh, las prácticas eh, laborales en empresas, prácticas universitarias, los falsos becarios, ¿no? que, que supone una, un cuestionamiento de, de cualquier tipo de meritocracia, gente que está trabajando como una persona trabajadora más, pero sin cobrar y sin derechos. En materia de pensiones, también son medidas que no son demasiado nuevas. Pero es que es de sentido común lo que hay que hacer con las pensiones, garantizar la revalorización con el IPC, como están reclamando millones de pensionistas en la calle. Nosotros planteamos que se haga por ley y también que se constitucionalice, para que no dependa del criterio político de cada, del gobierno que haya en ese momento que se pueda revalorizar con lo que es de justicia, que, es, que se aumente con el IPC. En concreto, los pensionistas y, y las pensionistas que están, que fueron las que cargaron fundamentalmente eh, durante la crisis con. Con la devaluación de, de las condiciones de vida de la mayoría que tuvieron que sostener con su pensión a las familias, necesitan que ahora mismo se les devuelva ese esfuerzo. Y también para las personas que están ahora trabajando y que se tendrán que, que jubilar en los próximos años, es imprescindible que se derogue el factor llamado de sostenibilidad, que realmente es de precariedad, que devalúa las pensiones año a año. Luego hacen falta medidas, pues, siempre se dice, ¿cómo lo vais a pagar todo esto? Hacen falta medidas que incrementen los ingresos. Con las medidas de. de eh, del ámbito laboral que planteamos para mejorar los ingresos, para combatir la devaluación salarial, eh, se va a incrementar la, los ingresos de la seguridad social. Cuanto más se cotiza, cuando los ingresos son más altos, las cotizaciones se incrementan, la hucha la de seguridad social se llena. Pero también hacen falta medidas específicas, como puede ser el destope de las cotizaciones. Ahora mismo los salarios más altos, que son los dos ejecutivos, llega un momento en el que dejan de, de, de cotizar, ¿no? y hace falta que, que eso se, se recupere y se elimine ese destope de, de las cotizaciones. Eh, voy a abordar también. Ahora... Ahora brevemente las medidas que tenemos para los trabajadores y trabajadoras autónomas. Las pymes y los autónomos constituyen el 99% del tejido productivo de nuestro país. Hay Tres millones de personas que están en el régimen de, de autónomos en nuestro país, que tienen a su vez un millón de asalariados. Además, salió una estadística estos días de la OIT que decía que el 70% del empleo en el mundo lo generan los autónomos. Obviamente, en los países desarrollados es eh, menos, pero es un dato que, que es curioso y hace falta que que se devuelva, ¿no? que, que se facilite la vida a los autónomos en este país y para eso hacen falta políticas concretas en general el enfoque económico que nosotros planteamos, un enfoque que revitaliza la demanda interna, un enfoque de una política fiscal expansiva que además ahora eh, aprovecha unos vientos políticos favorables a nivel internacional una vez se agotaron las políticas eh, monetarias expansivas, hace falta que se aplique políticas fiscales expansivas lo está diciendo hasta el Banco Central Europeo cosa que sorprende, pero es así, hay que aprovechar el momento y, y para eso Hace falta fomentar que este tipo de políticas que son las que permiten redistribuir la riqueza y eso beneficia también a las pequeñas empresas y los autónomos, que son los que viven de ponerle el café o de, o de facturar eh, servicios que consumen las personas o las pequeñas empresas, y hace que ese aumento de la renta disponible hace que se dinamice la economía y esa es la principal medida que necesitan los autónomos. Pero también hace falta que haya medidas específicas porque los gobiernos, especialmente de Partido Popular, pero eh, un poco también el, el gobierno de, de Pedro Sánchez, bueno pues fueron benevolentes con las grandes empresas, los poderosos y, y bueno pues poco eh, digamos mm, hicieron pocas políticas a favor de, de las pequeñas empresas y los autónomos. Nos creemos que hacen falta políticas específicas. La política, la, el decreto que se hizo a final de 2018, que mejoró un poco la situación de los autónomos, sobre todo en las prestaciones que cuentan, creemos que, que fue insuficiente y creemos que se pueden todavía aplicar medidas que, que mejoren la vida de los autónomos y que llevan exigiendo años. La principal medida, que es la que cualquier eh, trabajador o trabajadora autónoma te comenta, que necesita inmediatamente es que las cuotas de seguridad social se pagan en función de los ingresos. Eso es una cuestión de sentido común, pero en el caso de los autónomos no es así. Un autónomo que factura 700 euros paga lo mismo que un autónomo que factura 3.000 en seguridad social. Hace falta que eso se haga progresivo, que es de justicia y, y es lógico. Hace falta también que se mejoren las prestaciones de jubilación de los autónomos aún más para que se tiendan a equiparar con las prestaciones que reciben los trabajadores por cuenta ajena. Hace falta una ley de morosidad eh, para que se incrementen las sanciones. Que, que, que reciben aquellas empresas, normalmente grandes empresas, y también en algunos casos administraciones que no, que no pagan a tiempo, hace falta que las cláusulas sociales eh, mejoren aún más para que puedan acceder las pequeñas y medianas empresas y los autónomos a la contratación pública, algo que creemos que es fundamental para que no se queden solo los contratos públicos en las grandes empresas. Y hace falta otro, combatir un fenómeno que también es totalmente injusto y que, y que agrava la precariedad laboral de muchos jóvenes, que es el de los falsos autónomos. Para eso hace falta eh, regular específicamente las nuevas formas laborales, que solo creemos que hay que incluirlo en una reforma de la salud de los trabajadores que se haga, pero también incrementar la inspección de trabajo. Los inspectores y inspectoras de trabajo están totalmente atados porque no tienen recursos suficientes para perseguir los innumerables fenómenos de fraude que se dan en el mercado laboral de nuestro país. Por lo tanto, consideramos que este es uno de los fenómenos que hay que abordar y, y destinaremos los recursos necesarios para ello. Ya voy terminando simplemente con una, una conclusión, que este, este 10 de noviembre, a partir del 10 de noviembre hace falta que se empieza a hacer política en serio, política útil pero que esa política eh, sea al servicio de la mayoría, que son los que más lo necesitan y quienes realmente levantan este país, ¿no? hablando de los primeros autónomos y los trabajadores. Y para eso hace falta que haya una opción responsable, como creo que es la nuestra, que priorice eh, poner por delante las políticas útiles al servicio de la mayoría por delante de los intereses eh, partidistas. Y ya doy paso a Año Rejón, que va a hablar de cómo avanzar en el modelo productivo para generar sectores de mayor valor añadido, nos permitan convertir por arriba y que ahora lo explicará él perfectamente. Thank you. Bueno, buenas tardes, ya casi. Eh, muchísimas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros de los grupos de trabajo sectorial de Más País, pero también de Economistas frente a la crisis, también de todos los expertos e independientes que se han sentado con nosotros, que nos han enseñado, que nos han hecho propuestas, que han debatido, que han discutido y que han enriquecido lo que es nuestra segunda pata de nuestra propuesta de país. Dijimos que había cosas que podían esperar. Los partidos pueden esperar. Los partidos pueden provocar bloqueo y que la situación se nos vaya enquistando. Los partidos pueden hacer que tengamos que ir a segundas o incluso a terceras elecciones. Pero hay otras cosas que no pueden esperar. La lucha contra el cambio climático y el emprendimiento de una transición ecológica con justicia social no puede esperar. Los cuidados, el reparto del trabajo de cuidados y del trabajo de reproducción de la vida y garantizar un estado del bienestar con igualdad de condiciones entre mujeres y hombres no puede esperar. Y nuestra segunda pata de nuestra propuesta de país, de nuestro programa, que es que España no pierda los grandes trenes de posibilidad de generación de empleo y de posibilidad de generación de riqueza, tampoco puede esperar. Por eso hemos decidido y nos hemos empeñado en hacer una campaña electoral, todavía pre-campaña, pero una campaña en la que nos esforcemos sistemáticamente en hablar de los grandes retos que tiene nuestro país, no de los problemas o de las preocupaciones que tienen los partidos, sino de, la preocup de las preocupaciones que tiene nuestro país y la ciudadanía. Y aquí, antes de seguir y de explicar la, algunas de nuestras propuestas, permítame que haga un, un alto que para referirme a, a dos cuestiones de la actualidad. Cuando nosotros dimos el paso adelante para desbloquear la situación política en nuestro país, se nos cuestionó mucho, acabábamos de darlo, y prácticamente desde la primera tarde que dimos el paso adelante se nos, se nos empezó a preguntar: ¿pero y cuál es el programa? ¿Y cuál es el programa? Y yo hoy me pregunto si de verdad alguien tenía interés en el programa cuando en realidad hay quien está haciendo todo lo posible para que esta campaña electoral no tenga nada que ver con las condiciones de vida y trabajo de los españoles y se hable única y exclusivamente de Cataluña, no para solucionar el problema político en Cataluña, sino para intentar arañar unos cuantos votos a base de la irresponsabilidad. De Cataluña, claro que hay que hablar. Pero se tienen que sentar los partidos políticos. No se va a solucionar hablando todos en la televisión, cada uno repitiendo como loros o como papagayos, sin movernos de nuestra posición desde el inmovilismo. Desde Cataluña hay que hablarse. Tienen que coger el teléfono los representantes institucionales y se tiene que abrir una mesa de diálogo entre todos los partidos políticos catalanes y españoles. Menos hacer declaraciones grandilocuentes en la televisión, más cogerse el teléfono y sentarse a la mesa para no ser parte del problema, del ruido, de la confrontación y ser parte de la solución y de el diálogo entre los diferentes pueblos de España, que es la única posibilidad para una convivencia estable y duradera. Y la segunda cuestión de actualidad de hoy es que parece que mañana se llevan al dictador del Valle de los Caídos. Y quiero decir, en primer lugar, que esa es una buena noticia. Las políticas progresistas son buenas, las haga quien las haga. Y los demócratas en nuestro país estamos de enhorabuena de que se saque al dictador del Valle de los Caídos. Primero, porque es una medida de normalidad institucional. Las democracias solo homenajean a los demócratas. Las democracias solo homenajean a quienes defienden y luchan por la libertad y no a quienes oprimieron a nuestro país y a su ciudadanía durante 40 años. Y, en segundo lugar, porque nos permite hablar de cosas de futuro y nos permite hablar de todo lo que queda por hacer. Es una buena noticia que el dictador salga del Valle de los Caídos. Pero nos quedan más de 100.000 personas enterradas en las cunetas de este país por haber luchado por la libertad, por haber luchado por la democracia y por haber defendido los derechos humanos. Está bien que saquen al dictador del Valle de los Caídos, pero queremos a los defensores de la libertad enterrados con dignidad para que sus familias les puedan rendir homenaje. Como. Como sacan a su presidente honorífico del Valle de los Caídos, Vox anda algo inquieto. Y anda algo inquieto y entonces nos insultó ayer y dijo que votar a nosotros era lo mismo que votar cualquier opción de gobierno progresista, que era lo mismo que votar al Partido Socialista. Miren ustedes, si fuera lo mismo no habríamos tenido que repetir elecciones. Pero nosotros somos la opción, nosotros somos el único voto que va a garantizar que ustedes no tengan una tercera oportunidad. Los señores de Vox no van a tener una tercera oportunidad. Tienen una segunda oportunidad gracias a la inmensa irresponsabilidad de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias que nos llevaron a la repetición electoral. Pero nosotros vamos a garantizar que los señores de Vox no tengan una tercera. Esta es la última. Y como saben que van a perder, por eso andan nerviosos y por eso andan insultándonos. Hemos dicho que hay cosas que no pueden esperar. Hemos dicho que los partidos políticos pueden seguir forzándonos a repetición electoral, a bloqueo, a no llegar a acuerdos, los partidos políticos de la izquierda, porque la derecha cuando suma se pone de acuerdo inmediatamente para formar gobierno, en Madrid, en Andalucía o en Murcia, donde sea, donde las tres derechas suman hay acuerdo de gobierno, donde las izquierdas suman y ganamos los ciudadanos el voto progresista en las urnas, nos obligan a volver a votar dándole una segunda oportunidad a la derecha y dándole una segunda oportunidad a los señores de Vox. Nosotros estamos aquí para que eso no vuelva a pasar, pero también estamos aquí para hablar de las cosas que no pueden esperar. Hicimos nuestra propuesta de un acuerdo verde para España. Dijimos que es evidente que el cambio climático es una inmensa amenaza, sobre todo para los países del Mediterráneo. Acabo de volver de Murcia y del Mar Menor, donde la evidencia de la combinación del cambio climático más las malas prácticas eh, está mostrando cuáles pueden ser los efectos devastadores de que no emprendamos una transformación ecológica de nuestro país. Hoy presentamos la segunda pata y en unos días presentaremos la tercera pata. La, la pata de los cuidados. Hoy presentamos la segunda. La segunda es nuestro programa de economía, aquí lo tienen ustedes, para un país más justo, el programa de economía de más país, para las cosas que de verdad importan, para las cosas que son necesarias para la vida de la ciudadanía y, del, y de que nuestro país pueda salir adelante. En primer lugar, queremos que España sea un país emprendedor. Y eso no es que los políticos de la derecha salgan por la televisión recitando Paulo Coelho y diciendo cosas sobre la actitud, sobre el coaching o sobre cómo hay que emprender en la vida. Quien primero tiene que ponerse a emprender son las instituciones públicas, que tienen que garantizar que nuestro país no pierde el tren de los sectores de futuro. Cuando hablamos de sectores de futuro, hablamos de dos el primero, la transición ecológica. Podríamos ser una potencia mundial en la descarbonización de la energía. En, el, en, la, en la transformación o en el impulso hacia una energía verde, limpia y renovable, en formas de transporte o de rehabilitación energética que nos hagan ser punteros en la eficiencia y en el combate contra el cambio climático. Hay mucho empleo en la transición ecológica. La Comisión Europea está pensando ya un inmenso fondo de hasta 100.000 millones de euros para impulsar la transición ecológica que irá para aquellos países que inviertan más y de forma más decidida en la transformación de sus sistemas de transporte, de sus sistemas energéticos, de sus sistemas de vivienda, de sus sistemas de calefacción. Y yo no quiero que España pierda ese tren. Y para no perderlo hay que invertir, hay que adelantarse y hay que apostar por uno de los sectores punteros de futuro. Para generar riqueza, transición ecológica. Y para generar riqueza, economía digital. Es un sector que no podemos perder y es un sector por el que hay que apostar, en primer lugar, desde el sector público para hacer políticas de acompañamiento, de ayuda y de estímulo al sector privado. Porque tenemos que apostar por aquellos sectores que están desarrollando mayor productividad y que, por tanto, pueden repartir más riqueza y que, por tanto, pueden permitir que vivamos mejor. En primer lugar, queremos, dentro de este plan, España, país emprendedor que las instituciones públicas apuesten por un impulso decidido para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas pueden hacer planes a largo plazo. Y pueden apostar, adaptarse y adaptar a sus trabajadores a los retos de la economía digital. Las pequeñas empresas, por una cuestión de escala, lo tienen más difícil. Pues a las que lo tengan más difícil, les tenemos que ayudar desde las instituciones públicas para que den ese salto de escala, ese salto de productividad y ese salto en la formación de los trabajadores que permita no quedarse atrás para saldar la brecha digital entre la españa más urbana y la España más rural con la apuesta decidida de los partidos perdón de las instituciones públicas no basta que los partidos vayan al campo y se hagan fotos en el medio rural es necesario una apuesta decidida por saldar la brecha digital entre la españa vaciada y la España más urbana con esa apuesta que decíamos por la formación lo hablaba con, lo hemos hablado estos días y lo hablaremos dentro de poco con los dirigentes sindicales. Todos nos dicen que es necesario liberar tiempo para la formación. La clave para que generemos más riqueza no es que trabajemos más horas, no vamos a competir con China en ese sentido, es que trabajemos mejor, con trabajadores mejor formados, con más tiempo incluso para reciclarse, en el caso, por ejemplo, de los parados de larga duración y para formarse en aquellos sectores que van a ser más punteros y para el asesoramiento y el acompañamiento de las pequeñas empresas para subirse al tren de la economía digital. En segundo lugar, dentro de este plan España, país emprendedor, mirad, yo no creo, y a lo mejor eso nos distingue de otros, que la riqueza solo se produzca desde el sector público. El sector privado produce mucha riqueza. Y las economías de plataforma nos lo están demostrando. Pero no queremos que sean solo un campo para que de aquí extraigan riqueza tres o cuatro grandes multinacionales que después se van y lo pagan fuera. ¿Por qué no podemos tener el equivalente a un Airbnb? hecho por economía cooperativa con apoyo del sector público, por tenedores de vivienda que a lo mejor durante un mes que se van de vacaciones quieren alquilar su vivienda, pero lo quieran hacer en régimen de cooperativa con apoyo del sector público. Hay una buena parte de la economía colaborativa que se puede desarrollar por cooperativas de ciudadanos y ciudadanas españoles que a lo mejor necesitan un primer impulso para salir adelante, pero si no le damos ese primer impulso a las cooperativas, a las pequeñas empresas o a los autónomos, seremos exclusivamente un mercado para Facebook, un mercado para Globo o un mercado para Amazon. Y está bien que seamos un mercado, pero quiero que seamos fundamentalmente un mercado para las cooperativas, para las pymes, para los autónomos y para el impulso del emprendimiento de tantas y tantos españoles que tienen buenas ideas y que a lo mejor necesitan un acompañamiento, un empuje, un asesoramiento. Cuando estábamos haciendo la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, antes de eso, pude visitar, y es algo que no me contaron, que nunca se lo perdonaré, esto sí que es para no perdonárselo, que no me contaron los compañeros y las compañeras del ayuntamiento y que me lo contaron unos chavales que no tenían nada que ver eh, y que no me lo contaban, me lo contaban porque era su caso concreto. Era el caso de unos tres o cuatro chavales que querían desarrollar un videojuego y empezaron a poderlo hacer porque se juntaron en una incubadora de empresas. Una incubadora de empresas que hizo el Ayuntamiento de Madrid. No este. Cuando el Ayuntamiento de Madrid lo gobernaba Manuela Carmena y el resto de compañeras y compañeros, Marta que nos acompaña en la lista, Inés que nos acompaña en la lista, que estaban al frente del Ayuntamiento de Madrid. Bien, estos chavales se pudieron juntar en un vivero de empresas, en una pequeña incubadora para pequeños proyectos empresariales. Querían desarrollar un videojuego, pero le faltaba un sitio. Un sitio que tuviera wifi, un sitio que tuviera ordenadores, un sitio que les asesorara sobre cómo comercializarlo, sobre cómo ponerse en contacto con empresas más grandes que a lo mejor estuvieran interesadas en su producto, la idea la tenían y eran muy buenos. Nunca la habrían podido desarrollar si no hubiera habido un apoyo del sector público que después favoreció la producción de riqueza, en este caso en una pequeña empresa. Consiguieron desarrollar un videojuego que le vendieron a una gran empresa norteamericana, pero nunca habría visto la luz si no hubiera habido una incubadora de empresas, un apoyo decidido para que los proyectos, las ideas y el talento de muchos creativos españoles pudiera dar un salto adelante. Quiero que hagamos eso a nivel nacional. Creo que haya incubadoras de empresas, fomento de talento y apoyo a las startups por parte de las instituciones. Públicas españolas. Y es una vergüenza que estamos perdiendo esta campaña electoral en insultos entre unos y otros en lugar de hablar de cómo salir adelante y apoyar por a los sectores de mayor valor añadido. Eh, en segundo lugar, queremos aumentar la prestación por hijo a cargo. Queremos aumentarla a 1.200 euros al año, que son 100 euros al mes. La familia en España no se defiende atacando a las mujeres que exigen el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. La familia en España se defiende ayudando a que quien quiera formar una familia no afronte un deporte de riesgo, apoyando las escuelas infantiles gratuitas, accesibles en tu barrio de 0 a 6 años, garantizando la conciliación para que cuando alguien, cuando una familia o una pareja decide tener hijos no sea la mujer siempre la que lo paga en sus condiciones de trabajo, en su precariedad y teniéndose que quedar en casa. Y también garantizando que tener un hijo no es una causa de mayor riesgo de pobreza, sobre todo cuando las mujeres deciden tenerlo en solitario. Queremos, queremos tener una prestación de 1.200 euros al año por hijo a cargo universal. Garantizada por ley, que no sea un anuncio de campaña, queremos meterlo en la ley, gobierne quien gobierne. Queremos comenzar con el 50% de familias más vulnerables, dice 6 de Children, que tenemos uno de cada tres niños en situación de pobreza en España. Eso es una auténtica vergüenza, pero también es una auténtica pérdida de talento. Todos esos niños no podrán contribuir en igualdad de condiciones con sus ideas, con su talento, con sus capacidades al desarrollo de nuestro país. Simplemente no nos podemos permitir la desigualdad. No es que haya desigualdad porque hay crisis, es que la desigualdad española nos hace mucho más débiles frente a la crisis. Eh, queremos, en tercer lugar, lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha explicado según. Queremos abordar el grave problema que tiene nuestro país con las pensiones y queremos constitucionalizar que las pensiones suben al menos lo que sube el coste de la vida. Esto no puede ser un anuncio de presidentes en funciones cada vez que se acercan las elecciones. Lo queremos meter en la constitución. Queremos que las pensiones mínimas, las no contributivas, que casi siempre son de mujeres que se han pasado la vida trabajando y deslomándose y que cuando llega la hora de recibir una pensión están recibiendo pensiones de miseria, tienen que ser al menos de 700 euros. Y se nos ha preguntado muchas veces, ¿esto cómo se paga? Esto se paga de tres maneras. En primer lugar, con el destope. Quien gane más tiene que contribuir un poco más a la caja de la seguridad social. En segundo lugar con la negociación colectiva que defiende el derecho a tener derechos en el centro de trabajo. Si no hubiera sido por las reformas laborales de la precariedad con los que hoy estamos trabajando, ingresaríamos 5.000 millones de euros más a la caja de la seguridad social. Hace falta un gran acuerdo intergeneracional que le explique también a nuestros mayores que la causa de que las pensiones hoy sean difícilmente sostenibles es que mi generación trabaja por menos dinero. Y como trabajamos en precario y con salarios mucho más bajos, es mucho más difícil sostener las pensiones de quienes se las han ganado durante toda una vida de trabajo. Y, en tercer lugar, si hay que complementar las pensiones con arreglo a los presupuestos generales del Estado, pues entonces hay que tomar una decisión valiente y complementar las pensiones con arreglo a los presupuestos generales del Estado. En último lugar, para hacer todo esto hace falta un esfuerzo por equilibrar la balanza de los impuestos en España, por la justicia social. El debate sobre si en España hay que subir o bajar los impuestos es falso. En España no hay ni que subir ni que bajar los impuestos. Hay que hacerlos justos. No puede ser que una gran empresa pueda estar pagando el impuesto de sociedades al 5 o al 6%, mientras que una pequeña empresa lo está pagando a veces al 16 o al 17%. Simplemente es absurdo. Es injusto, pero también es antieconómico está lastrando a quienes más empleo producen. Quienes más empleo generan en nuestro país son las pequeñas empresas, que son a las que se machaca sistemáticamente a impuestos. Hay que bajarles el tipo nominal del 25 al 23%, pero a las grandes empresas hay que decirles que el tipo efectivo, lo que pagan al final, se les tiene que subir al 15%. No puede ser que en nuestro país esté pagando más impuestos una pequeña carnicería o una librería que una inmensa que una gran superficie. Es injusto, pero también es antieconómico. Sobre el impuesto de patrimonio, el otro día decía, decía un candidato del partido demócrata, Warren creo que era del Partido Demócrata en Estados Unidos. El partido demócrata está diciendo, está diciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos y hay que prestarle mucha atención. Está diciendo que el impuesto de patrimonio se tiene que convertir en un impuesto a los ultrarricos. Siempre que decimos esto, la derecha nos dice ustedes quieren freír a impuestos a la clase media. Miren, queremos subirle el impuesto a el impuesto de patrimonio, un hasta un 3% a quienes tienen más de 6 millones de euros no sé cuánta gente conocen ustedes que tenga más de 6 millones de euros yo no conozco a nadie pero por si alguien nos dice que esto es la clase media les voy a dar el dato de cuántos son son siete mil españoles siete mil tipos bueno poniéndoles un impuesto del 3% a los siete mil tipos ultra ricos en nuestro país saben ustedes cuánto recaudamos 2.500 millones de euros. Es lo mismo que nos gastamos cada año en educación. Yo prefiero doblar el presupuesto en educación para fomentar el talento, para tener jóvenes más y mejor preparados en España, que regalarle dinero a los 7.000 tipos que tienen más de 6 millones de euros. Y estoy convencido que comparto esta preferencia con la mayor parte de las españolas y de los españoles. Los... Las entidades bancarias en España nos deben dinero. Le rescatamos con dinero público y todavía no lo han devuelto. Y lo tienen que devolver porque somos un Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho nadie, por rico que sea, se saltan las normas. Así que, como los bancos nos deben dinero, queremos subir el impuesto a las entidades financieras a un 20% hasta que salden la deuda que tienen con todos los españoles y cuando la salden volvemos a empezar. Pero tienen que devolvernos una parte de lo que les dimos en los momentos en los que ellos lo necesitaron. Hay mucha gente en España que se llena la boca sistemáticamente hablando contra el sector público, pero cuando les va mal acuden corriendo al sector público para que les rescate y para que les ayude. Y yo me alegro, porque eso significa que en España las cosas funcionan, pero ahora les toca devolver una parte de esa ayuda. Y, en último lugar, hay que armonizar los mínimos de lo que se paga en sociedades y en patrimonio en todas las comunidades autónomas. Y lo digo desde aquí, desde Madrid. El Partido Popular habla sistemáticamente de la unidad de España y ha abierto una guerra miserable entre comunidades autónomas a ver quién ofrece regulaciones peores y quien recauda menos para pagar los servicios públicos. Cohesionar nuestro país es garantizar un mínimo en todas las comunidades autónomas. Hay que armonizar un mínimo por el cual los más ricos pagan un suelo mínimo, en vivan donde vivan. Porque lo contrario es enfrentar a, unos, a, unos, a unas comunidades autónomas contra otras, es enfrentar a unas regiones contra otras a ver quién es más servil, a ver quién es más lacayo, a ver quién lo tira más para permitir que los ricos paguen menos dinero. Yo quiero que las comunidades autónomas colaboren. No quiero que volvamos a abrir un enfrentamiento entre regiones y entre pueblos de España. Y eso se hace en primer lugar hablando de la financiación autonómica y de armonizar los tipos mínimos fiscales. Queremos que nuestro país no pierda el tren de la transición ecológica. Queremos que nuestro país no pierda el tren de la economía digital. Queremos que nuestro país apueste por el talento, por las pymes, por la economía colaborativa, por los autónomos y por la capacidad de competir por los sectores que producen mayor valor añadido. Queremos vivir en un país justo, queremos vivir en un país verde y queremos vivir en un país moderno. Para eso también hace falta un acuerdo fiscal para equilibrar las cargas, pero que nadie se engañe. Este es un magnífico programa. Y el Acuerdo Verde para España es un magnífico programa. Todos estos programas se quedan en papel mojado si la irresponsabilidad y la incapacidad para el acuerdo de las formaciones progresistas que nos han traído a la repetición electoral no permiten que esto se convierta en el boletín oficial del Estado. El paso que media entre un magnífico programa y mejorar la vida de los españoles es tener la sensatez el sentido común y el pragmatismo para convertirlo en programa y en políticas progresistas al servicio de un país más moderno, más justo y más verde. Para eso nos presentamos. Muchísimas gracias.